piensa que soy una fiesta. Ay, nada más. Si no la conoce, la aceite recogido. Timbachata, este evento aquí en el norte, Timbachata Winter de Pamplona 2013, ¿quién iba a pensar, no? Que hace dos años esta idea que nació en Gran Canaria y ha llegado aquí hasta el norte, toda esta fiebre por la bachata sensual, por lo que es la timba, por la rumba, por los bailes cubanos, y mira, aquí 400 locos se han juntado. Increíble cómo han pasado estos tres días con música en directo, con DJ, con profesor, ha llegado a todos lados, prácticamente los mejores bailarines del mundo en su género, y estamos muy, muy, muy orgullosos, sobre todo por la respuesta de la gente, que ha estado increíble, dando toda su energía a los talleres, poniendo todo por aprender, y la fiesta, vamos, hemos bailado todos hasta sudar la camiseta 4 y 5 veces, pero bueno. Estupendo, muy, muy, muy bien. La gente receptiva, con muchas ganas. Vamos, que todavía le quedan ganas por más. Pues nada, el Timbachata Gran Canaria, que sería ahora en mayo, 9 al 11 de mayo, no falten. La apuesta que ellos tienen en Gran Canaria, pues a nosotros nos gustó mucho y han confiado en nosotros para poder hacer la edición aquí. Estamos haciendo el cambio, está Pamplona revuelta y sobre todo seguro el norte, porque es el primer festival que hacemos con este perfil. Era realmente mi sueño de traer aquí al norte un cartel de artistas diferente a lo que se ve por aquí y sobre todo de cubano, que cubano y bachata, que es lo que nosotros sabemos hacer y lo que nos gusta por aquí. Entonces, satisfechos porque la gente de aquí, sobre todo de nuestra escuela y del norte, felices, se lo han pasado bomba, dicen que es un festival diferente a todo lo que han visto y sobre todo ahora lo bueno es que nos los llevamos ya para Gran Canaria,
ya tenemos un grupo de gente para el Summer, así que hemos hecho un buen tándem y feliz, yo feliz, contento, muchas emociones, he cumplido un sueño, que es hacer mi primer festival y además rodeado de amigos y de gente profesional y muy válida. Así que nada, chicos, muchas gracias. La gente, si no ha sido parte de las mil y pico personas que hemos tenido aquí este fin de semana entre todos los días, el año que viene este evento aquí en el norte no pueden faltar. Timbachata no es un congreso, es una experiencia. Llévala a ustedes mismos y no dejen que se la cuenten. Pay.